Arracayó, Arracha León. Guazen asera ematea, eta, bueno, estegi gabe, Donostiako alkate agurgarria, Donostiako giza eskubiden ikastaroetako ikasle estimatuak eta bertaratu zareten guztioi Arratsa León. Guretzat gaur egun berezia da, giza eskubidei buruzko ikastaroaren 21. Edizioari gaurkoan amaiera ematen diogu, eta egun pozgarria da, izan ere, bueno, ba, beste behin, gure ustez, gai izan garelako goi mailako adituen laguntzarekin, nolabait, ba, giza eskubidei buruzko ikastaro bikain bat zuei eskaintzeko. Gainera, unibertsitatetik gaur irten egin gea, eta San Telmoko museoan eta udal agintariekin batera ikastaroei amaiera emateko aukera izatea benetan estimatzen dugu. Zentzu honetan, eskerrak eman nahi dizkiogu udalari, ez soilik gaur gurekin hemen egoteagatik, baizik eta batez ere urte guzti hauetan zehar utxik egin gabe giza eskubideen ikastaroekin bat etorri zaretelako. Ikastaroek merezi duten moduko amaiera emateko gaur punta-puntako aditua dugu gure artean. Excelentísimo señor alcalde, estimados alumnos y alumnas del curso de Derechos Humanos y a todas y todos los presentes, buenas tardes. Como decía, hoy es un día especial para nosotros. Es la 21ª edición de los cursos de Derechos Humanos de San Sebastián la que hoy clausuramos y, por lo menos a nuestro entender, con la colaboración de los más grandes expertos en la materia, consideramos que hemos sido capaces de ofreceros, bueno, un curso de un nivel alto, un año más. Además, apreciamos muchísimo el hecho de la posibilidad que se nos brinda de hacer la clausura en el Museo San Telmo y, además, acompañados de las más altas autoridades del municipio. En este sentido, queremos dar las gracias al Ayuntamiento, no solo por estar hoy aquí con nosotros, sino también por habernos acompañado durante las 21 ediciones, dándonos su apoyo y financiando estos cursos. Como podréis comprobar a continuación, para dar clausura a este curso, hoy tenemos un ponente de lujo. Pero antes de presentar al ponente que tenemos hoy, voy a ceder la palabra a nuestro alcalde para que dé unas palabras. Bai, dabur, zeren seguro nago etzarete da nientzutera etorri, ni baino gauza interesgarriagoak esateko dauzkan pertsona daukagu hemen, Antonio Remiro Brotons, jauna. Baino, utziko didazute, bai, aprobetsatzen bi gauzatxo esateko. Bat dena, eta berari esan diot, baino Juan Soroetari bezarkada bat emateko, publikoki baldin bada, ba, bueno, bere zirkustantzi personalegatik ezin izan dudako gaur hemen egon. Bigarrena, ba, berrestea, Donostiako udalak giza eskubideen inguruan daukan konpromisoa, aurten 70. Urte urrena degu, hain zuzen ere giza eskubideen deklarazioa onartu zeda, eta hori behar bezeda ere oroitzeko asmoa daukagu, baina urte zehatz bat taz gain, nik uste dut importantea da giza eskubideen inguruan dagoen konpromiso hori, ba, ekintzekin eta proiektuekin eta horredako ikastaroekin ere berrestea urtero, eta 21. Da, eta alde horretatik uste dut bideo honetan egindako dana, ba, dan marduda izan dela, eta gaurkoan izten dezuten 21. Sesio hau, ba, dan mardud horren adierazgarri ere badeda. Y una última o única reflexión, decíamos antes de entrar aquí comentando con dos compañeros, que una de las asignaturas que a mí más me gustaba cuando cursé mis estudios de Derecho precisamente era el Derecho Internacional Público. Suelo decir a veces de broma, ¿no?, que a veces tenía la sensación de que siempre me gustaban aquellas asignaturas que después, en lo que es la aplicación de la vida real, pues tenían más dificultades de poder desarrollarse. Pero si tengo que confesar una cosa es que con el paso de 2 años... esta es una cuestión que cada vez, para mí, tiene mayor importancia. Decimos muchas veces eso de que vivimos en un mundo globalizado, pero no es verdad. Solamente vivimos en un mundo globalizado a medias, para algunas cosas. Vivimos en un mundo globalizado para la economía
o para muchas otras cosas, y sin embargo, edo político, pues todavía no estamos en un mundo globalizado. Y creo que uno de los grandes problemas que como sociedad sufrimos en este momento es precisamente eso, el que la política, el plano de los derechos, pues no está al mismo nivel que otros planos que sí que están globalizados. Y esa disfunción es lo que genera situaciones que son ciertamente necesarias superar. Y por eso creo que el derecho internacional público debe ser un ámbito reivindicado y precisamente puesto en valor para lograr que efectivamente esa globalización que se da en otros ámbitos también se dé en el plano de los derechos, sea efectivo y deje de existir esa especie de dicotomía que en este momento existe y que genera tantos conflictos y tantos problemas. Eta gogoeta horrekin nere aldetik besterik gabe, ba, desio dizuet datorren urtean ere hemen elkarrekin egoteko aukera izatea eta orain arteko dana ere etorkizunean emankorra izaten jarraitzea. Eskerrik asko. Voy a pasar a presentar a nuestro ponente de hoy. Se trata del profesor Remiro Brotons, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, donde además obtuvo el premio Vittorio Emanuele II a la mejor tesis doctoral, catedrático y profesor emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido director, a su vez, del Programa de Doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional, de la Corte Permanente de Arbitraje y de la Academia Europea de las Ciencias y de las Artes. Ha ejercido, además, como abogado y consejero de diferentes países en litigios ante la Corte Internacional de Justicia y en arbitrajes internacionales, por ejemplo, entre ellos, de España, Nicaragua, El Salvador, Argentina y Bolivia. Ha dictado cursos y conferencias en los estrados más relevantes a nivel nacional e internacional, entre los que me voy a permitir destacar apenas cuatro. La Academia de Derecho Internacional de La Haya, donde además, si no estoy equivocado, fuiste el ponente más joven de la historia, en el Colegio de México, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad Panteón Assas París I y en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Su obra científica resulta inabarcable y no es mi intención abrumar a nadie haciendo una extensa referencia a ella, por lo tanto voy a destacar sin más que es autor del curso de Derecho Internacional Público más prestigioso, didáctico y comprometido de los que se han escrito en lengua española, y de una obra de referencia sobre el derecho de los tratados, a la que podemos calificar en sí misma como tratado sobre el derecho de los tratados. Sin embargo, pese a que las presentaciones formales resultan inevitables en un foro como este, desde la organización de estos cursos queremos destacar por encima de todo su innegable valía y experiencia académica y profesional. Es la calidad humana de una persona que ha hecho gala de proyectar la misma, además, a cada aspecto de su trabajo académico y profesional. Si algo caracteriza a nuestro ponente de hoy es precisamente su alma independiente y su coherencia vital que le han llevado a mantener posiciones poco o nada dóciles y, por tanto, poco o nada cómodas frente al poder, tanto nacional, a nivel nacional como internacional, lo que le ha valido el calificativo a veces no bien intencionado de activista. Sin embargo, desde la organización de estos cursos queremos agradecerte no solo ese activismo, que consideramos no puede tener sino un significado positivo en atención a tu trayectoria académica y humana, sino el que cada vez que desde la UPV hemos recurrido a ti, pese a tu agenda, tu complicada agenda, nunca has dejado de asistir, de acudir. En cuanto a la conferencia de hoy, que va a impartir el profesor Remiro, nos debemos retrotraer a otra obra de referencia suya de 1996, cuyo título precisamente hemos rescatado para la conferencia de hoy, que es Civilizados, bárbaros y salvajes en el orden internacional. Cuando el comité científico del curso propuso su participación, lo hizo precisamente con la mente puesta en una intervención en la que nuestro ponente de hoy, como ya lo hizo al publicar aquella obra, pudiera hacer gala de esa libertad a la que ha estado apegada toda su carrera académica, de forma que pudiéramos disfrutar no solo de su inmenso conocimiento
en la materia, sino también de su esclarecedora y comprometida visión en torno al orden internacional en el que vivimos y que a menudo no resulta fácil de entender. Sin más preámbulo, Antonio, te cedo una palabra que ya te he robado en exceso. Muchas gracias. Realmente podía seguir hablando todo lo que quisieras porque me estaba gustando mucho lo que oía. La mitad de la mitad, es cierto. Fui muy joven a dar un curso en la academia, pero ya no se me volvió a invitar. O sea que me pasó lo que aquel cura que lo hicieron obispo de Lugo Mondoñedo, con una gran carrera por delante, pero se jubiló de obispo de Lugo Mondoñedo. Siempre vengo con mucho gusto a las actividades del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, especialmente aquí con su sede en San Sebastián. Y en efecto nunca he dicho que no a una invitación, por múltiples motivos. Evidentemente este no es el peor sitio para ir, sino todo lo contrario. En sí mismo, por su medio natural, por toda la belleza que le acompaña, por la calidez de las gentes. Por tanto, es un sitio donde uno puede sentirse muy a gusto. Y porque, por otra parte, me han dejado siempre hablar sobre lo que yo quisiera hoy. Mis cuerdas vocales no están en su mejor condición, pero espero que podremos aguantar toda la conferencia, aunque no podré encolerizarme, como suele ocurrirme en algunas ocasiones cuando tomo la palabra, ¿no? El libro al que se refería mi presentador es este libro, este librito ya antiguo, 22 años, que escribí precisamente porque estaba muy enfadado con el mundo que me rodeaba en aquel momento. Estaba enfadado porque se había descompuesto el bloque socialista y el señor Gorbachev, entonces aún último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, había tenido un sueño, dijo. Y el presidente Bush, padre, que fue el menos malo de los Bush, pues dijo que compartía ese sueño. Y nos habló de un mundo de paz, de libertad, de solidaridad, de igualdad. Esto era el año 91, más o menos, ¿no? Escribí esto ya en el año 96 porque me di cuenta de que nos estaban estafando, nos estaban engañando. Y nos estaban conduciendo por el afán hegemónico de una gran potencia que no podía resistir su éxito inmediato y coyuntural a un mundo caótico, lleno de injusticias que ya no se podían tapar con la idea de que había dos bloques enfrentados, ¿no? Esa idea de que Estados Unidos no supo digerir ese éxito inmediato, esa capacidad de enfrentar al mundo, no para crear un nuevo orden internacional, sino para tratar de sanguijuelear los restos del imperio socialista y establecer un nuevo orden capitalista salvaje, fue lo que realmente me hizo escribir este libro, acudiendo a unas categorías propias de finales del siglo XIX y que había establecido, entre otros, John Lorimer, un profesor escocés, al decir que en el mundo había pueblos civilizados, pueblos bárbaros y pueblos salvajes. Los civilizados éramos nosotros, como es natural. Y entre nosotros todo tipo de orden legal era aplicable. Los bárbaros eran aquellos a los que se les podía aplicar algunas normas del derecho internacional, pero no todas, porque los sujetos no eran ellos, eran los civilizados. Y los salvajes eran aquellos a los que simplemente había que tratar, pues, con conmiseración, con lo que llamaríamos en los términos de caridad cristiana, ¿no? Pero a que se podían salvajear todo tipo de derechos porque no los tenían. Por eso ocupamos África, porque los africanos no tenían derechos sobre su tierra, porque no la sabían explotar. Recuerdo Emeric de Vattel, uno de los grandes autores del siglo, final del siglo XVIII y autor de lo que se considera entonces un bestseller del derecho internacional, señalaba, entre otras cosas, que una de las razones por las que el europeo
tenía un título para ocupar las tierras africanas era justamente que eran tierras baldías, que los naturales no sabían o no querían cultivar y aprovechar. Otra tesis era, por ejemplo, que los pueblos nómadas no tenían subjetividad internacional, no podían crear un Estado ambulante. Todo en función, y ahí viene el gran, uno de los grandes elementos críticos para nosotros como juristas e internacionalistas, ¿no? Todo eso se creó estableciendo toda una técnica jurídica al servicio de la explotación y de la dominación. Pues el derecho no es neutral, nunca lo es. Y el jurista, cuando desarrolla una actividad creativa, debe saber al servicio de qué amo está. Lamentablemente, en aquellos años, la mayoría de los internacionalistas estaban al servicio de estos explotadores y por eso creaban las categorías y por eso decían que había que ser civilizado para formar parte del orden internacional y por eso tú podías realmente socavar las bases de las culturas, las identidades locales, simplemente porque no eran las tuyas y a ti te convenían sus materias primas, sus puntos geoestratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me preguntaba aquí, ¿quiénes son los civilizados? ¿Quiénes son los bárbaros y quiénes son los salvajes? Porque estamos en un mundo de salvajes civilizados. ¿Es que hoy podemos considerar que Estados Unidos es un país civilizado? Es un país salvaje. Estamos en manos de salvajes en este momento. El que a nosotros nos pueda ir relativamente bien, porque somos la periferia de ese mundo salvaje, ¿verdad?, que domina a todos los demás, no quiere decir que sea el mundo. Porque yo voy a desarrollar mi intervención sobre la base de algunos conceptos claves que considero que deben ser y pueden ser objeto de nuestra reflexión. Voy a hablar de democracia, de seguridad, de globalización, de comunidad internacional. Y veremos lo que da de sí este discurso. Decía Óscar en su presentación que hace 21 años se crearon estos cursos, ¿no? Y yo he encontrado en mis, no es que tenga un síndrome de Diógenes, pero bueno, algo siempre los profesores tenemos un síndrome de Diógenes cualificado. Es decir, no recogemos periódicos así en casa, pero sí recogemos muchos papeles inútiles que nuestros herederos quemarán naturalmente a la primera ocasión que tengan, ¿no? Pero nosotros somos, digamos, quizá el ego nos hace pensar que estos papeles pueden ser importantes en un momento determinado. Bueno, yo aún conservo algunos papeles. Ya buscando, me encontré con que yo el 22 de julio de 1998, cuando debía ser el primer curso, quizá, o el segundo, hablé de la injerencia humanitaria. Claro, no voy a hablar ahora directamente de esto, porque usted diría, bueno, este señor 21 años después puede hablar de lo mismo que habló, pero podría hacerlo. Porque realmente no hemos avanzado absolutamente en nada. Y yo diría que estamos peor que en ese momento. En ese momento, de frustración, porque todas las esperanzas que teníamos en un auténtico mundo institucionalizado se perdieron. Porque la primera reflexión que yo quiero hacer, los avances normativos no son tales si no van acompañados de avances institucionales. Hablar de que vamos a defender la democracia, o hablar que vamos a defender la libertad o incluso la paz, cuando al mismo tiempo se están socavando las bases institucionales que deberían ser el asiento de esos conceptos operativos, es justamente adulterar los conceptos para servir otros conceptos que no son nada edificantes. El poder, la explotación. De ahí que yo, a lo largo de todos estos años, cuando señalaba mi carácter un poco rebelde frente a ese proceso de evolución, nunca he creído ni he sostenido
acciones de injerencia o de intervención en asuntos de un Estado cuando se hacen desde el unilateralismo, que puede ser también un unilateralismo grupal. Es decir, cuando uno habla de democracia, habla de libertad, de igualdad soberana, y al tiempo que lo hace está ignorando sus obligaciones con la Carta de las Naciones Unidas, yo no puedo creer que eso sea un progreso. Creo que eso es una adulteración grave de principios muy dignos. Cuando yo hablaba de la injerencia humanitaria hace 20 años, era contrario a la injerencia humanitaria. Y alguien me podría acusar de ser un defensor del soberanismo estatista más reaccionario. Simplemente no quería dejarme engañar por quienes utilizaban la llamada injerencia humanitaria simplemente para servir sus propios intereses de poder. Porque hoy lo vemos, es decir, la muerte de los yemeníes, las miserias de la guerra en ese espacio, ¿qué recorrido tienen los medios de comunicación primimundistas? Interesan mucho, por lo visto, los crímenes en Venezuela o en otro lugar donde las grandes potencias pueden estar más interesadas. Pero lo de Yemen no le interesa a nadie. O los pobres desgraciados que huyen de Birmania para situarse en una tierra de nadie en Bangladesh. ¿A quién le interesa? ¿Han ido a bombardear a los birmanos? ¿Le han quitado el premio Nobel a esta señora que fue tan famosa y querida en pasados decenios? No le interesa absolutamente a nadie. Por eso tienen valor geopolítico. No hay recursos energéticos detrás. No hay, por lo tanto, unas causas que justifiquen lo que en otros lugares justifican la intervención. En Siria, ¿quién cree que en Siria estos señores que han bombardeado el otro día tres instalaciones después de avisar a todo el mundo que las iban a bombardear para que no hubiera muertos, estaban defendiendo la libertad de los sirios? ¿Quién hubiera querido defender la libertad de los sirios? Lo habría hecho hace muchos años. Pero de pronto, ¿por qué quieren bombardear en Siria? Simplemente porque han perdido la batalla estratégica con los rusos, ni más ni menos. Simplemente por eso. Y no se pueden dejar arrebatar definitivamente. Así hablaremos un poco de la primavera árabe en este contexto. Para empezar, la propia terminología, como veremos después, las terminologías que se han utilizado en todo este tiempo son terminologías sedativas, adormecedoras. Incluso en este caso, pues realmente esperanzadoras. Primavera árabe. Es una estación que suele gustar, la primavera. Pero si analizamos las primaveras árabes, advertimos que en su conjunto han sido un fiasco para aquellos que las propiciaron. Querían desembarazarse de algunos líderes que eran tiranos como tantos otros, creyendo que podían colocar a sus peones cultivados en las universidades británicas o norteamericanas, gente expatriada que iba a volver a ejercer las carteras ministeriales y los gobiernos de Libia, de Túnez, de Siria y de otros lugares, sin ser conscientes de que la auténtica libertad en esos países conduciría a los islamistas integristas al poder, no a los árabes reciclados en las universidades occidentales. Y así nos fue. En Libia tumbamos a Gaddafi, que era un tirano que tenía a raya a los islamistas y que producía un estado de orden. Y hablamos de la libertad de los libios. ¿Y a quién le interesaba la libertad de los libios? Porque con nuestra intervención lo que conseguimos fue crear el caos en Libia, que los arsenales de Gaddafi pasaran a manos
totalmente incontroladas, de banderías. Desestabilizamos el Sahel. Mali se convirtió en una zona de nadie y creamos también las puertas de acceso que iban a manifestar la enorme miseria de nuestros principios europeos, cuando dejamos que se vayan ahogando, 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 y hasta perseguimos a las ONGs que tratan de salvar a los miserables que están en barcas o en lanchas de ocasión en medio del mar. Por tanto, realmente eso fue lo que conseguimos con la famosa intervención en Libia. Queríamos sus pozos petroleros, queríamos tener allí a unos mandados alineados con el mundo occidental, y lo que hemos tenido es justamente el caos, el desorden y, en cierto modo, pues la lacra creciente de un Islam que en el África subsahariana pues, puede tener una base de sustentación fuerte y no solamente en el norte de África. Claro, antes habíamos agredido a Irak. Ahí, en cierto modo, empezó la historia. Agredimos a Irak y este país en el que nos encontramos fue uno de los acólitos, de los mamporreros de la gran potencia. El señor Aznar estaría muy satisfecho haciéndose una foto con las patas por delante en la mesita baja del rancho del señor Bush, hijo. Incluso hablando inglés en la intimidad, es un hombre que habla en la intimidad muchas lenguas. Pues bien, realmente aquello fue una agresión. Y recuerdo que en aquellos tiempos, yo escribí mucho sobre este asunto de la agresión y los profesores de Derecho Internacional nos reunimos en Madrid para firmar un manifiesto contra la agresión que se iba a producir en eso, febrero, la agresión fue en marzo, porque era absolutamente contraria a todos los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, principios imperativos del derecho internacional. Pues bien, se hizo esa agresión y hablaban de las armas químicas de Irak. Había armas químicas por todas partes. A pesar de que Irak estaba intervenido, a pesar de que había misiones de inspectores de Naciones Unidas revisando no solamente posibles planes de armamento atómico, sino planes de armamento químico, a pesar de eso, decían, los inspectores de Naciones Unidas son incapaces, son incompetentes para descubrir las armas. Ahora, cuando ganemos la guerra, van a aflorar las armas. Pero se acabó la guerra y no encontraron ni una sola arma química en Irak. Y era uno de los motivos famosos. Recuerdo al señor Powell, secretario de Estado, que en el Consejo de Seguridad llegó allí con un puntero y una pizarra a decirle dónde estaban las instalaciones y los almacenamientos de armas químicas de los iraquíes. También recuerdo, y me hacía gracia, que decían, no es que no se detectan porque tienen laboratorios ambulantes. Y yo decía, sí, van en furgonetas por las magníficas autopistas iraquíes, dando botes con productos volátiles, creando armas químicas. Francamente, era del género tonto creer que había armas químicas en Irak cuando estaba sometido a un proceso tan intenso de control internacional. Es más, la guerra de Irak fue uno de los elementos, la preguerra de Irak, porque hay que recordar que Irak fue objeto de medidas, la famosa que hizo Bush padre, ¿no? La llamada Guerra del Golfo, que fue la segunda Guerra del Golfo, pero la primera Guerra del Golfo la protagonizaron Irak e Irán. Fue una guerra de desgaste en la que Irak era el mozo de cuadra de los occidentales para sangrar a Irán, en una guerra que duró 10 años y que acabó en tablas. Pues bien, cuando Hussein quería recibir el premio por eso, recuperando la 23ª provincia
del antiguo imperio persa, que era Kuwait, parece ser que comunicó con retórica árabe sus intenciones a la embajadora de Estados Unidos en Bagdad y esta no le puso peros, por lo tanto entendió que podía hacer lo que hizo. Se encontró con que se organizaba la famosa tormenta del desierto para echarlo de Kuwait. Bien, como consecuencia de esa guerra, se estableció un plan de sanciones que Estados Unidos y Gran Bretaña se negaron a levantar. Y ahí se encontró el problema del veto, porque para adoptar las sanciones se necesitaba el acuerdo de los miembros permanentes del Consejo, pero para levantarla bastaba el veto de uno de ellos, y por tanto Estados Unidos y Gran Bretaña, a pesar de las denuncias de los elementos malignos que tenían para la educación, para la alimentación y la salud de los iraquíes, se negaron a levantar las sanciones porque querían tener a Saddam Hussein en un puño. Hasta el punto de que hasta las minas de los lápices se negaban a autorizar la importación porque eran grafito. Pensaban que millones y millones de lápices importados por los iraquíes podían convertirse finalmente también en armas de destrucción masiva. Hasta ese punto se llegó en ese tratamiento de la cuestión por los anglosajones, ¿no? Pues bien, no había armas químicas. Y cuando en estos días han dicho bombardeamos porque han hecho un ataque con armas químicas, uno se pregunta y tiene derecho a dudar. Yo no sé si hubo, primero, un bombardeo con armas químicas. Y, en segundo lugar, si lo hubo, ¿quién fue el autor? Porque si me pregunto a quién beneficiaba, está claro que al gobierno sirio no le beneficiaba atacar con armas químicas. A nadie. Por tanto, cuando uno ha advertido tantos procesos en los que elementos conspirativos han producido hechos justamente para perturbar a tu adversario y la dominación de los medios de comunicación te permite a ti situar y demonizar al enemigo, entonces empiezas a dudar, como digo, de muchas cosas. Alguno podría ver también todo este proceso de las primaveras árabes y su eco actual en un intento de destruir todo aquello que pueda ser amenazante para Israel. Eliminaron a Irak, eliminaron a Libia, querían eliminar a Siria, no lo han conseguido por la resistencia férrea alimentada por los rusos y los iraníes, si no, lo habrían conseguido. No habrían creado un gobierno democrático en el que se parezca, el caos, porque mira, el caos alrededor, y hubieran ido a por Irán. Ahora no pueden, porque ahí, evidentemente, Rusia ha ganado esa batalla, por ahora, al menos, geopolítica. Por tanto, ese es uno de los elementos que quería subrayar ahora. Se habla de democracia. Democracia es un concepto que prácticamente está perdiendo su valor operativo a marchas forzadas. Porque se ha considerado que hablar de democracia, la lucha por la democracia, permite cualquier cosa. Claro, yo prefiero hablar del Estado de Derecho antes que de la democracia, porque creo que el Estado de Derecho es el que sustenta la democracia. La democracia supone el respeto del individuo y de sus libertades, el respeto de las minorías, y que evidentemente la mitad más uno no es democrática si con eso violenta libertades y derechos fundamentales de las personas. Tanto la mitad más uno no me vale como un principio democrático. El principio democrático es, en definitiva, y debería ser, más que es, la versión de la libre determinación de los pueblos en un Estado constituido. El Estado es democrático y cuando es democrático justifica su soberanía. Cuando el Estado es democrático, legitima su soberanía. Cuando achacamos a los estados, Estado soberano, un concepto caduco,
realmente había que superarlos, no. Si el Estado no es democrático, la soberanía es un principio que funciona en términos reaccionarios. Pero cuando el Estado es democrático, la soberanía es el escudo de una comunidad en libertad para protegerse de los atentados a su libertad procedentes de las grandes potencias, de los intereses en este mundo en que nos movemos capitalistas. Es la democracia la que protege a esa comunidad y es la soberanía la que le protege respecto del exterior. Por tanto, yo soy un gran defensor del principio de soberanía democrática. Procesos de integración sí, pero procesos de dominación no. Y claro, ahora, como digo, pues se habla mucho de la intervención democrática. Recuerdo que cuando se bombardeaba Kosovo incluso se hablaba del bombardeo ético. Y lo decía un socialista, el señor Solana, que era secretario general de la OTAN en aquel momento. Bombardeamos por ética. Yo, francamente, me repugna mezclar la ética con las bombas. No creo que haya ningún bombardeo ético. Pues bien, seguridad, otro término fetiche, la seguridad. Yo he de confesar que aborrezco la seguridad. Me parece un concepto servil, un concepto lleno de cobardía y de miedo. Evidentemente me gusta estar seguro, pero si tengo que sacrificar mi libertad, la seguridad, prefiero ser libre e inseguro. Y lamentablemente, el primer mundo ha encontrado en esta noción de seguridad unida al terrorismo una magnífica vía para cargarse nuestras libertades individuales. Y se carga la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, porque es la seguridad la que lo impone. Y te tienes que descalzar, te tienes que poner de cubito supino en un cruce, en un arco de seguridad, para gran beneficio de las compañías de seguridad que han crecido exponencialmente en todo el mundo. Y es una magnífica inversión, les recomiendo a ustedes que inviertan en bolsa, en compañías de seguridad. Porque han introducido el pánico, el miedo en el individuo. Y como es por mi seguridad, pues paso por cualquier cosa. Pues yo no paso por cualquier cosa. Además, lo he dicho en algunos de mis libros y es poco, me gusta repetirlo porque paz, libertad. Hay monumentos a la libertad, a la paz. Hay señores que se llaman paz y libertad. Pero, ¿conocen ustedes a alguien, una señora que se llame seguridad? ¿Algún monumento a la seguridad? Incluso en la Santa Misa, la gente se da la paz, no se da la seguridad. La seguridad incluso es un concepto bancario, en mejor de los casos. Por tanto, la seguridad está siendo utilizada para socavar nuestra libertad. Y claro, son países que se dicen democráticos. Pues ya sabemos que en un país no democrático, la seguridad de los que mandan es lo importante y, por tanto, la inseguridad de los que obedecen es también una consecuencia natural de la seguridad de los que mandan. Pero en un país que dice democrático, la seguridad de los ciudadanos conduce ¿a qué? A que se están cargando tus libertades y lo están haciendo desde las instituciones representativas. Las cámaras legislativas aprueban leyes que coartan tu libertad y tú lo asumes eso y lo aceptas porque estás enganchado ya a la idea del pánico colectivo. Y finalmente, no te van a dar más seguridad, pero te habrán quitado la libertad. Por eso, como digo, yo soy un gran crítico
de la noción de seguridad. A mí que nadie me venga a contar milongas con que es por tu seguridad. Será por la suya. Yo prefiero exponerme a que me maten a coartar mi libertad. Pues para decir, bueno, usted ya tiene más de 70 años. Si lo mata, se va a perder poco. Ya está suficientemente saciado. Pero bueno, supongo que cuando tuviera menos años también pensaría lo mismo. Globalización, el otro concepto que quería referirse antes, en términos muy inteligentes, el alcalde, a esa cuestión. Estamos globalizados por unas cosas, sí, pero para otras no. Es que globalización es un concepto que hay que distinguir, en mi opinión, de mundialización. Porque globalización es mundialización más neoliberalismo salvaje. Es decir, mundialización es un hecho, es decir, evidentemente nos hemos mundializado porque los medios de comunicación, las redes sociales, estamos más cerca todos de todo. Y hay más interdependencia en ese sentido, y es mundialización. Pero la globalización introduce un elemento ideológico, pero un elemento ideológico operativo, y es el mercado. Es el elemento vinculado al neoliberalismo, pero llamo salvaje porque es un neoliberalismo que es moderado, que podría ser aceptable como una forma de organización económica y social, que se traduce al libre político en la democracia representativa y no asamblearia o popular, ¿no? Pero aquí, como digo, globalización es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Globalización es un concepto perverso en sí mismo, porque está tratando de introducir un sistema de mercado coartando la democracia, el sistema democrático, que solamente estaría vinculado a esa economía de mercado. Y no se entendería al margen de ella. Por eso, los países democráticos que no asumen economías de mercado son objeto de vilipendio y de persecución en el mundo que nos movemos actualmente. Porque esos países no se pueden aceptar para los globalizados, que son los explotadores. Ahora, piensen ustedes, pasen revista, algunos países, cada vez menos, que tratan de salir de la economía de mercado y verán las enormes dificultades por las que pasan. Y la demonización de que han sido objeto sus dirigentes todos los días. Por tanto, globalización. Y con la globalización llegó a algunos países desarrollados la crisis famosa hace unos años. Es interesante porque hasta que llegó la crisis a Europa, nosotros veíamos eso de las crisis como algo perteneciente al mundo en desarrollo. Y cuando se nos decía, aquí no, tienen que pagar la deuda acumulada en América Latina, por ejemplo. Tienen que pagar la deuda, sí, sí. El Banco Mundial les exige, claro que sí, que paguen, que paguen. Tienen que reducir planes de desarrollo social. Bueno, es que la deuda es lo primero. Y en otro de esos términos sutiles, que nos sedan, que nos duermen, el servicio de la deuda. ¡Qué expresión tan bella! ¿La han sacado los explotadores de algún gabinete de lingüística? El servicio de la deuda. Es decir, a la explotación por intereses acumulados, intereses compuestos y mil cosas, se llama servicio de la deuda. Claro, también llamamos paraísos fiscales a las cuevas de Alibaba. Porque ese es otro elemento que, ya que voy de paso, quería mencionar. Porque lenguajes políticamente correctos. Legítima defensa preventiva. Es decir, yo ataco simplemente porque a este le veo yo una pinta. No me gusta un pelo. Me lo cargo. Hombre, entre quedarte pasivo esperando a que te den la primera cuchillada y atacar a uno simplemente porque no te gusta un pelo,
Ahora, si ves que está sacando el cuchillo y tal, eso ya no es legislación preventiva. Pero legislación preventiva, no. A este me lo cargo simplemente por indicios. Es decir, como hay... Es decir, eso conduce a que como hay naturalezas humanas que son en sí mismas malignas, pues lo mejor es esterilizar a las mujeres de ese grupo humano para que no generen seres malignos. Tanto, acabamos, en definitiva, legítima defensa preventiva. Guerras de baja intensidad. Como si la guerra tuviera una intensidad alta y baja. Oiga, el señor que lo matan no le puede decir, usted murió, pero fue una víctima de baja intensidad. No, a mí me han liquidado totalmente. Me da igual que sea de baja como de alta intensidad. Las guerras de baja intensidad. Bombas inteligentes. Bueno, ¿será posible que haya una bomba inteligente? Claro, hay tantos políticos faltos de inteligencia que a lo mejor trasladamos a las bombas la inteligencia que tendrían que tener los políticos que utilizan las bombas. Bombardeo quirúrgico. Es decir, aquí todo limpio, limpísimo. Aquí no se toca nada más que lo que se quiere tocar, quirúrgico. Daños colaterales, ¿qué son? Hombre, las víctimas civiles que pasaban por allí. Daños colaterales, por ejemplo, si yo me quiero cargar a un dirigente, qué sé yo, de un movimiento al que consideramos patrocinador del terrorismo, como tantos dirigentes de Hamas en Palestina y tal, y vive con su familia, pues lamentamos mucho, pero como hay que cargarse al dirigente, nos cargamos a la familia. Es curioso que cuando se decía que Serbia hacía eso en Kosovo, se decía que era la política de la pecera. Tengo una pecera, hay muchos peces. Uno es malo, los otros son buenos. Pero como no sé cuál es el malo, me los cargo a todos. Rompo la pecera. Aquí ocurre lo mismo. Ataco con un dron. Pero claro, como el dron no está listo aún, como para decir, no, fisonomiza a quien quiero que te cargues y a los demás déjalos fuera. No, se cargan a la familia. Daños colaterales. Códigos operativos de conducta. Ahí va eso. Códigos operativos de conducta. ¿Qué es un código operativo de conducta? ¿Qué expresión tan aséptica? Pues un código operativo de conducta es tortura, tortura, tortura. Es un código operativo de conducta. Torturar. Bajas selectivas. El asesinato político. Claro, ¿cómo tenemos la desfachatez en el mundo occidental? Recuerden ustedes, todos lo pudimos ver, y eso que a mí Obama me cae muy bien, porque sobre todo visto lo que se ve alrededor antes y después, Obama te tiene que caer bien a la fuerza. Y puedes pensar que Obama pues, tenía sus límites, porque solo habrían asesinado, como a otros, porque en Estados Unidos no se paran con mientes cuando un presidente se les va un poco de la mano, ¿no? Pero quizá muchos representantes recuerden cómo Obama estaba sentadito en una sillita bajita, tomando un cafelito, con la junta de jefes de Estado Mayor, todos allí, sentados con sus grandes atributos honoríficos, viendo cómo el comando que habían enviado a Pakistán entraba en la residencia de Osama Bin Laden y lo asesinaba, porque lo pudo tomar preso, no tenía ningún tipo de protección armada, no estaban sometidos a ningún riesgo los miembros del comando norteamericano, podría haber sido una fuente de información excelente, lo asesinaron. Entonces, cuando en estas centrales de inteligencia de países democráticos que defienden la libertad, que luchan por la libertad, que bombardean por la libertad, incluyen el asesinato político. ¿Qué legitimidad, qué credibilidad pueden tener para las gentes simplemente con sentido común y con el corazón normalmente constituido? ¿Y no es eso también un acicate para el terrorismo?
No es un acicate para la violencia indiscriminada. No somos nosotros los que alimentamos ese tipo de acción al negar toda otra posibilidad de apertura de carácter político. ¿Qué puede generar Gaza sino terroristas? ¿Qué puede generar? ¿Va a generar espíritus ecuánimes, poetas, científicos? ¿Va a generar criaturas del odio? Y somos nosotros los que estamos creando eso, con el doble rasero que aplicamos a muchas, porque hay países, gobiernos que tienen bula para matar. Entregas extraordinarias, otra terminología. Entregas es, pues, procesos fácticos de entregar a un tipo, a un gobierno, para que lo meta en un hoyo, en uno de esos zulos donde desaparece durante un X tiempo y reaparece o no después. Bien, eso en cuanto a ese tipo de terminologías. Bueno, pero dijimos, llegó la crisis, yo no estoy me pasando, voy bien de tiempo. Que creía que iba a hablar poco porque estoy medio afónico, pero como me gusta tanto hablar. Llegó la crisis de Europa y entonces nos dimos cuenta de algunas cosas que no queríamos creer. Queríamos que con nosotros no iba, que el primer mundo y nosotros como parte de él estamos a salvo de ese tipo de políticas del Banco Mundial y compañía. Eso iba con los demás y por eso los demás tenían que sacrificarse, tenían que perder el vaso de leche en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía que aumentar otra vez la mortalidad infantil, la media de la gente bajar, etcétera, es decir, porque los problemas sociales, de salud, educativos, tenían que ser exigidos para pagar la famosa deuda que a lo mejor habían habido algunos dirigentes nada democráticos en esos países, ¿no? Bueno, creíamos que no iba con nosotros. Y llegó la crisis. Y la crisis fue para tantos y tantos obreros, profesionales, clases medias, un aldabonazo que les hizo pensar, este sistema capitalista, ¿me va bien en él? ¿Cuál es la traducción política de este sistema de mercados capitalista? ¿Cuál es la traducción política de que unas agencias en Estados Unidos diga que yo tengo una fiabilidad del X% y que tengo una tasa cuando pido créditos internacionales al 114 o al 200 o al 400 o al 500 y me tachan ya yo soy BB o AA o A+. ¿Cómo? ¿Son ellos los que mandan en las decisiones de mi país como un Estado soberano? ¿A quién representan los gobernantes? ¿Me representan a mí o a esos poderes fácticos? Cuando encontramos las dificultades para alimentar programas sociales en un país y le dan luego 50.000 o 60.000 millones de euros a los bancos simplemente para que se refloten y luego vuelvan al mercado y obtengan pingües beneficios, ¿el ciudadano normal no se convierte en antisistema por definición? ¿Por qué es antisistema? Porque ese sistema no le va bien al ciudadano. No le va bien con ese sistema. Cuando advierte que los políticos son gentes que salen de los poderes fácticos y vuelven a los poderes fácticos, no vuelven a otro tipo de actividad, encuentran acomodo en esos medios. Entonces, el ciudadano se pregunta, ¿y yo? ¿Por quién voy a ser representado? Surgen todas las teorías que Tony Negri y Tony Hart, no, Hart se llama otra cosa, perdón, Hart y Negri fueron desarrollando en una serie de libros, el más conocido de ellos se llama Multitud, donde dicen, no, es que los individuos en el futuro se van a relacionar directamente a través de las redes sociales y se van a crear grandes movimientos
que no pertenecen a los partidos políticos como tales, sino que sean movimientos que crecerán al hilo de un objetivo determinado y luego se dirigirán a otro y crearán. Bueno, evidentemente la multitud, como concepto, ha funcionado más para destruir y para criticar que para construir. Para construir tienes que volver a la organización, evidentemente. Y entonces, pues, muchos procesos multitudinarios se convierten en, finalmente, en partidos políticos tradicionales y volvemos vuelta a empezar, begin de begin, ¿verdad? Pero, como digo, esa idea de la falta de la deslegitimación de la clase política, no ya por la corrupción y otros elementos, sino porque no te sientes representado por ella, porque están protegiendo otros intereses que no son los tuyos. Ese es un proceso que se ha vivido en toda Europa y que hoy vemos las consecuencias aún y van a seguir viéndose en el futuro. Y el último concepto al que quería referirme para después hablar con ustedes sobre lo que deseen es el de comunidad internacional. Comunidad internacional. Bueno, ese es un concepto, es un bien mostrenco, la comunidad internacional. No cuesta dinero, cualquiera puede hablar de él y se siente dignamente portavoz, la comunidad internacional. Señores, la comunidad internacional es una utopía, no existe como tal. Es Shangri-La. Podemos soñar con ella, pero no existe. Quizá en el futuro, hoy no existe. Pero lo malo de la comunidad internacional, como bien mostrenco que es, o como concepto mostrenco que es que acuden a ella como las moscas a un panal de rica miel, pues todos los dirigentes que tratan de actuar unilateralmente. El señor Bush antes, el señor Trump ahora, el mejor flequillo del mundo contemporáneo, pues, pero también los dirigentes europeos, inmediatamente cuando van a hacer una barrabasada, dice el presidente, siempre la frase es que Estados Unidos y la comunidad internacional, esa frase es casi de cajón. Cualquier presidente americano cuando va a bombardear algo, dice Estados Unidos y la comunidad internacional. Él ya se convierte como algo así como el sumo pontífice. Y el mundo occidental es la iglesia de ese concepto sagrado que sería la comunidad internacional, y el sumo pontífice y sus cardenales, los países de la OTAN, interpretan cuáles son los deseos de la comunidad internacional y se los apropian. Pues, y la comunidad internacional. No existe América Latina, no existe Asia, no existe África, no existe Oceanía, porque la comunidad internacional somos nosotros, somos la comunidad internacional. A ver quién dice lo contrario. Nosotros tenemos los valores. Nosotros sabemos lo que son los valores. Cierto que son, se confunden con nuestros intereses, pero es una casualidad. Que los valores de la justicia, la libertad, la solidaridad sean en beneficio de los explotadores es una casualidad. Porque a todos les va a ir bien. A los miserables, a los 4.500 millones de desgraciados que hay en el mundo, les va a ir bien con nuestro sistema. Y hay que hacérselo creer. Te irá bien con el capitalismo, te irá bien con el neoliberalismo, te irá bien. Y claro, yo prefería que hablaran de la organización internacional, que se olviden de la comunidad internacional, que hablemos de organización internacional, que hablemos de Naciones Unidas, que dejemos de destruir Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas sigue siendo un documento muy válido. Incluso la idea de que hay miembros permanentes del Consejo que reflejan una realidad de poder es inevitable por el momento. Pero hay un elemento multilateral y universal. Por tanto, debemos contar con la Organización Internacional, debemos contar con las Naciones Unidas, debemos contar con la Asamblea General, debemos contar con todos y no apropiarnos de la interpretación auténtica de los principios que son comunes, diciendo que la comunidad internacional. Así vamos creando los muros que creímos destruir cuando el de Berlín cayó en 1989.
¿Y cuántos muros hemos creado desde entonces? Muros físicos, pero sobre todo muros psicológicos, muros políticos. Hemos alimentado y estamos alimentando hoy un orden del odio, de la represión, un orden malsano, un orden perverso. Muchas gracias. Bueno, garaia heldu da, orain zuei tokatzen zaizue, parte hartzea. Creo que hay un micrófono por ahí. Los y las que queráis participar, preguntar, publicitar vuestra reflexión, que este foro en el que nos encontramos no se eche para atrás. Este curso, esta 21ª edición, precisamente, yo creo que ha sido muy participativa y espero que hoy, que creo que además la intervención de Antonio da para que os animéis, que no os corte este foro en el que nos encontramos. Por cierto, que siempre veo que hay una tendencia natural a ocupar las filas traseras, como si los que estamos aquí nos fuéramos a comer a alguien, ¿no? También puede ser por humildad, que no quiere uno estar delante. O porque le gusta ver el espectáculo. Yo suelo ocupar filas traseras, dicho sea de paso, cuando asisto a cualquier conferencia, pero porque me gusta ver el cogote de los demás y no que me vean el mío. Pero vamos, ahí hay una palabra y ya, bien. Buenas tardes. Creo que con el análisis se puede coincidir bastante. Me parece perfecto. ¿Podría añadir algo más optimista? Por ejemplo, hace 30 años pensábamos que el bloque socialista iba a acabar con esto. Hace 25 años pensábamos que al menos hay el movimiento de no alineados, pero ahora, aparte de chapas y no sé qué, ¿qué hay de luz en este mundo que acaba de describir? Bueno, yo veo luz en la actuación individual, es decir, a pesar de que opino todo lo que he dicho, sin embargo, yo he seguido y trato de seguir luchando por esas ideas. Soy muy escéptico, pero creo que uno tiene que seguir siempre en la batalla. Y si muchos individualmente lo hacen, pues creo que la luz está en nosotros mismos, ¿no? En nuestra capacidad para desarrollar una actividad, tanto transmitiendo nuestras ideas como actuando conforme a ellas. Porque a veces he dicho que personalmente yo soy un burgués, o sea, me gusta vivir bien, no soy héroe, ni soy santo, ni soy mártir. Pero claro, una cosa es que uno tenga gustos burgueses sin pasarme, porque a mí me gusta simplemente caminar, ver el mar, ver el sol, tomar una cervecita, es decir, no tengo gustos estrafalarios. Pero bueno, quiero decir que evidentemente no soy una persona que se haya lanzado a la calle a sacrificarse en sentido por los demás, de una forma sistemática que no sea con lo que digo. Pero claro, en el fondo, lo que ocurre es que pienso lo siguiente, es decir, si a mí me hubiera ido mal en la vida, yo estaría en la calle a gorrazos. Eso lo tengo muy claro. Pero como a mí personalmente me ha ido bien, no tengo ningún motivo personal para andar a gorrazos por la calle. Pero de ahí a sostener que mis intereses tienen que
adulterar los valores que defiendo es otra cuestión distinta. Es decir, yo soy consciente de que todos aquellos a los que no les va bien tienen derecho a levantarse frente a ese sistema, aunque eso me arrastre mis intereses. No sé si me explico exactamente. A veces he dicho, yo, puede parecer cínico, pero yo vivo como un burgués, pero escribo como un revolucionario. Y espero que aquellos que lo pasen mal actúen como revolucionarios. Ahora, a mí que no me lo pidan, simplemente porque por mi temperamento, por mi forma de ser, por mi comodidad, pues no me voy a organizar, no voy a liderar nada. Además, soy un individualista acérrimo, es decir, nunca he participado en ningún partido político, pero también por otro motivo, que tiene que ver con el mismo motivo porque un juez o un militar no pueden estar en la política al mismo tiempo que están en el servicio activo. Si yo defiendo la llamada libertad de cátedra, no quiero que mis alumnos piensen que los estoy adoctrinando. Entonces, si yo estuviera en un partido político, el que fuera, podrían pensar que cuando digo lo que digo, lo digo para adoctrinar y estoy utilizando ese mercado cautivo para dirigirlos en una dirección que es la que a mí me interesa. Entonces, yo prefiero que mis alumnos sepan que yo me equivoco por libre y que, por lo tanto, no pueden pensar nada más sino que yo opino como opino, les gusta a unos y a otros no les gusta. Yo tengo, suscito tantos amores como odios. Bueno, odios no, pero digamos, por lo menos, me detesta un cierto número de personas, evidentemente, porque esa idea de que uno tiene que caerle bien a todo el mundo es algo muy juvenil. Cuando uno es joven cree que uno tiene que caerle bien a todo el mundo. Hasta se da cuenta que si uno le cae bien a todo el mundo es porque es un absoluto imbécil. Pues solo los imbéciles le caen bien a todo el mundo. La luz estamos, por tanto, en cada uno de nosotros mismos. Hola, buenas tardes. Seguramente en mi entorno de amistades, de amigos y demás, a usted le tildarían de rojo comunista, bolchevique o como poco podemita, que es lo que me llaman a mí habitualmente, ¿no? Y me hace gracia, ¿no? Porque no tiene nada que ver con todo lo que ha explicado muy bien. No tiene nada que ver. Lo único que entiende es que las cosas se pueden hacer mucho mejor y todos viviríamos mejor, por lo menos una mayoría viviríamos mucho mejor. Nada tiene que ver con esto, ¿no? Primero, que he comentado. Me llama la atención que cuando asisto a debates, conferencias y demás, hablamos o hablan los conferenciantes de los grupos, las fuerzas, las potencias, todo esto que ha comentado y tal, como los responsables. Cosa que es cierto, no cabe duda. Pero, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Y qué hacemos los que estamos aquí y los que están en la calle? Cuando vamos a votar, ¿qué hacemos? Si votamos siempre a esa gente, les votamos, porque no cabe duda que si están ahí es porque les hemos votado. Les hemos votado. Y están en la Comunidad Europea, y aquí en España, y en Estados Unidos, y en el mundo en general. En Japón también, y en China, aunque dice que son no sé qué, pero al final son no sé qué. Que al final los responsables somos nosotros. Está bien echarles la culpa, porque la tienen, para empezar, porque ellos son los que dirigen, los que organizan y los que además planifican muy bien, planificado, tienen todos un sistema de ingeniería económica, política, social, que vamos, no hay quien se salga. Y luego con el sistema de policía que tienen como para que nadie se desmande, pues perfecto, ¿no? Pero al final no han llovido, no ha amanecido un día y estaban ahí porque ha cambiado el tiempo. No, les hemos votado nosotros. Es lo que no acabo de entender. No, les hemos votado nosotros. Y en el mundo mandan los grupos conservadores, entendiéndose por los de siempre, ¿no? Los que vienen mandando desde
desde el principio de los tiempos, que han ido pues pasándose la pelota, pasando hasta nuestros días. Siguen siendo los mismos, pero hoy en día, con la pseudodemocracia en la que nos movemos, les votamos. Antes ni siquiera eso, pero ahora, tristemente, les votamos. No entiendo esto. Yo intento no votarles, o intento votar lo menos, al menos agresivo, al menos desastroso de todos ellos, ¿no? Pero les vota muy poca gente, muy poca gente. Siempre me quedo un poco asombrado, primero, frustrado, asombrado, luego, pues todo lo demás. ¿Usted tiene una explicación? ¿Por qué les votamos? Bien, eso es complicado. Empezar por lo primero, en efecto, a mí se me ha considerado en general progresista. No sé si el concepto. Pero he de comenzar que los progresistas tampoco se han fiado de mí. O sea, que realmente nunca he tenido muchos amigos en ninguno de los distintos medios. Para decir usted por qué votamos y quién votamos, me traía a la mente a este señor que ha muerto hace muy poco, Trevijano, que tiene un movimiento que fue un hombre muy importante en los momentos iniciales de la transición, la Plata Junta, en los años 74, 75. Trevijano fue inmediatamente laminado por los partidos y ha estado sosteniendo durante muchos años toda su vida, en nombre de una cabeza privilegiada, un gran pensador independiente. Trató de establecer la idea de justamente el no voto como política, utópico. Pero la idea que usted me quiere transmitir es esa. Es decir, ¿por qué en lugar de votarlos no los votamos? Y entonces él sostenía, claro, por eso digo, pero él sostenía la idea del voto en blanco. Es decir, había que ir a votar en blanco. No había que abandonar las urnas, había que ir a votar, pero en blanco. Claro, evidentemente tenía una serie de seguidores que podían ser varias decenas de miles repartidos por todo el país, pero quiero decirte, es una posición, digamos, que en la práctica se muestra poco operativa. Votamos lo que votamos, pues porque es lo que hay en el mercado. Y lo que hay en el mercado, claro, ¿qué ocurre? Está claro que para desarrollar un movimiento que tenga una capacidad de atracción y se desarrolle como una fuerza política operante, necesitas recursos. Que hoy día puedes conseguir a través del crowdfunding, o sea, puedes tratar de obtener recursos diseminados de entre una serie de gentes que piensan como tú, pero evidentemente necesitas recursos. ¿Y quién te da los recursos? Los bancos. Y está claro que los bancos no te dan los recursos simplemente por filantropía. Por lo tanto, ya empiezas a estar preso de esa garra. Luego tú mismo creas tu propio sistema de financiación pública para los que están ya dentro, pero no para los que están fuera. Los que están fuera tienen peores horas para poder comunicarse en un proceso electoral porque no tienen currículo. Por tanto, no tienen una serie de elementos que puedan objetivar su participación. Y, en definitiva, es muy difícil que estando fuera puedas entrar en ese juego. Luego, las leyes electorales hacen que, por el sistema de reparto de distritos electorales y votos ponderados y mil cosas más, pues finalmente esos votos residuales, testimoniales que pueden crecer, son anulados y entonces llega el voto, el famoso voto útil. Es decir, ese conjunto de cosas hace que votes, pues lo que... Y luego en conjunto se puede decir que, por ejemplo, tenemos el tema este de la corrupción, que está tan extendida, ¿no? Claro,
Y hay muchos votantes que han interiorizado eso como un elemento propio del sistema y que, como va a existir siempre, que el que no es corrupto es porque no ha tocado poder, en cuanto toque poder será igualmente corrupto, pues entonces dices, pues muchos votan rutinariamente y por inercia aquello que han votado siempre, y por tanto no le importa votar a un corrupto, porque considera que es un elemento más del sistema. En España la corrupción es un elemento ínsito de la política. Es lógico que un político se enriquezca con la política, no está mal visto socialmente, como no está mal visto obtener títulos fraudulentos, como no está mal visto tantas cosas. Es decir, nosotros tenemos una democracia muy pobre, porque no respetamos incluso nuestras instituciones. Aquí no se respetan las instituciones. Empieza, ¿quién se cargó el Tribunal Constitucional? Los grandes partidos, al repartírselo. Los grandes partidos. Es decir, cuando los poderes no se respetan, o sea, los quienes encabezan las instituciones no respetan las instituciones, ¿qué cabe esperar? El mensaje es totalmente negativo. Democracia muy pobre, la de este país, muy pobre y regresiva. Sí, nada, en primer lugar quería agradecerle esta claridad, ¿no? Porque frente a esta posmodernidad en la que vivimos, donde vale una cosa y la contraria, está bien establecer que hay cosas que por las cuales no se pueden pasar, ¿no? Yo tenía dos preguntas concretas y un comentario. La primera pregunta es, ¿dónde queda la democracia dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN? Y en la dicotomía que planteaba, ¿no? De procesos de integración sí, pero procesos de dominación no. ¿Qué opinión le merece la cuestión, bueno, el proceso de integración que supone o que supuso el ALBA como alternativa a la integración? Y el comentario sobre la luz, entrando un poco al juego que se ha planteado, yo diría que siempre es buen momento abandonar el individualismo, ya que cualquier cambio social de carácter radical siempre se ha logrado a través de la organización, sobre todo organización y colectiva. Sin más. Bien, sobre, en cierto modo me estoy preguntando el proyecto europeo, ¿no? También es la idea de democracia en Europa y tal. Bueno, yo no creo en el proyecto europeo. Y además, el proyecto europeo del que se me habla no me interesa en absoluto. Porque es un proyecto insolidario, es un proyecto miserable para los demás, es un proyecto en el que, en cierto modo, los europeos que somos y estamos, tenemos auténtico pánico al otro, y es un proyecto que en los últimos años justamente ha exhibido de una forma escandalosa las contradicciones entre sus políticas activas y los principios que dicen sostener la arquitectura europea. Cuando le das 3.000 y hasta 6.000 millones de euros a los turcos para que se queden con los que vienen de el Asia, víctimas de tus propias guerras que has creado allí. Porque claro, es otro elemento importante, es decir, no es que estas gentes que vienen de Asia o de África sean gentes que han sido víctimas de malos gobernantes en sus países, etcétera, 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 que también, sino que es que tú has hecho lo posible para crear situaciones en las que escapar es la única solución. Entonces les has puesto en uno de esos muros a los que nos referíamos. O has estado creando e instruyendo. De Libia lo que te ha importado en esa Libia caótica es crear unas fuerzas de seguridad en el norte de Libia que impidan a los subsaharianos montarse en balsas y venir a Italia, en particular, pues, la costa más próxima. Es lo que te ha interesado hacer. Es decir, que tú defiendes los derechos humanos a distancia. O sea, los derechos humanos para ti son una cosa a larga distancia. Cuanto más distante, mejor. Pero no los aplicas en tu propio territorio. ¿Por qué?
porque tu proyecto es un proyecto, como digo, insolidario, es un proyecto realmente que a mí, como digo, no me interesa, no veo nada progresista en esa Europa. He dicho en una ocasión que Europa va a ser un gran museo al aire libre. Tenemos mucha historia, incluso hemos tenido muchas guerras, no somos un ejemplo para nadie en ese orden de cosas, pero tenemos mucha historia y, en efecto, se puede venir a Praga, a Budapest, a París, a disfrutar lo que fue históricamente este continente, derivado justamente también de la explotación que hizo de los demás. Ahora, a lo mejor está pensando en hablar en devolver los bienes y recursos esquilmados en tantas partes del mundo y que los encontramos en el Louvre, en el Museo Británico, en otros sitios, es decir, producto del robo y la rapiña. Aunque se puede decir, si no lo habían robado o rapiñado, realmente los habían destruido. Eso es otra, posiblemente otra posibilidad. Pero bueno, quiero decir, yo el proyecto europeo no me interesa, porque veo que es un proyecto viejo y es un proyecto hipócrita y cínico. Me interesan más países, usted ha citado el ALBA, ¿no? Realmente lo más que el ALBA se está deshaciendo. El ALBA y UNASUR, voy a traducir, y también el ALALC, es decir, eran elementos para tratar que el continente americano, sin Estados Unidos y Canadá, pudiera encontrar una vía unida de actuación, una plataforma reivindicativa, digamos, sindical, frente a la gran potencia hegemónica del continente. Pero, ¿qué nos hemos encontrado aquí? Volvemos a la democracia. Los golpes de Estado los daban antes los espadones, pero ahora se dan desde las instituciones. Cayó Lugo en Paraguay, cayó Dilma Rousseff en Brasil, están haciendo lo posible porque caiga Maduro en Venezuela, Ecuador ha cambiado ya de chip, es un ALBA sin una de sus patas, y lo que pareció que en América Latina iba a ser un movimiento progresista, alimentado por políticos que creían en las mismas cosas y tenían los mismos objetivos, ha ido justamente en un claro proceso de retroceso, y ahora realmente pues, se puede decir que salvo la Bolivia de Evo Morales, de todos los demás, están en situaciones críticas o han desaparecido del mapa, porque realmente lo de Brasil es particularmente grave. Como una pandilla de políticos corruptos procesados se cargan por una technicality presupuestaria a la presidenta. Eso realmente es grave. Y el señor Temer, que también iba a ser procesado, encabeza ahora un gobierno naturalmente muy bien reconocido, muy bien aceptado por las grandes potencias dominantes. Y UNASUR han suspendido su participación 5 o 6 de los países miembros. Es decir, que todos los procesos para crear una... Allí llaman, en América Latina, llaman integración a lo que son mecanismos de cooperación intergubernamental, llaman integración. Pero bueno, esos mecanismos de integración o de cooperación intergubernamental para hacer frente a la gran potencia hegemónica, pues han parado. Y ahora realmente lo que puedo decir es que si alguien va a proteger, en cierto modo, a algunos países, porque tienen negocios los chinos o los rusos. Evidentemente, los chinos o los rusos, en las posiciones que han podido adquirir, en el control de materias primas, por ejemplo, en ciertos países latinoamericanos, no van a ceder eso sin más para que Estados Unidos vuelva por sus fueros, ¿no? O sea que eso es lo que puedo decir sobre estos procesos de integración. Me gustaría que el ALBA hubiera seguido más adelante, pero veo que en este momento los vientos soplan en contra. Bueno, me gustaría primero agradecerle que sea capaz de decir de una manera tan sencilla cosas que, o muchas de las cosas que yo pienso, ¿no? Y que soy a veces incapaz de expresar. Con la serie de oximorones que ponía antes, pues a mí me gustaría
hacer alguna contribución más, ¿no? Pues desde la banca lo de los crecimientos negativos, o desde el humanitarismo las barreras humanitarias, para acabar en el que yo creo que es el culmen de todo, que sería la inteligencia militar, ¿no? Expresado en la línea de la que usted decía. Y sí me gustaría que comentase algo sobre un concepto que ha sobrevolado en todo lo que ha estado diciendo y que al final no lo ha tratado como tal, que es la impunidad, ¿no? La impunidad. Ese concepto sí me gustaría que lo desarrollase un poco. Gracias. Sobre impunidad, claro, a nivel internacional, y me refiero, tenemos que empezar por el crimen de agresión. El crimen de agresión es el peor de los crímenes porque es un crimen de altas esferas. Es un crimen de gente de cuello blanco, es un crimen de la creme de la creme. La agresión no la cometen los soldados, ni los sargentos, ni los capitanes que cometen crímenes de guerra. Y si uno simplemente tiene esto en cuenta para empezar, se da cuenta y dice, ¿cómo es posible que el crimen de guerra esté tipificado y sea perseguido y castigado por la Corte Penal Internacional y el crimen de agresión haya sido un crimen, hasta fecha muy reciente, que estaba incluso congelado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y que se ha descongelado, pero simplemente cara a la galería, hace unas fechas y con tales limitaciones que lo hacen prácticamente inoperante? ¿Eso qué implica? Pues que, para empezar, que los agresores nunca pagan, porque no pagan a nivel internacional, porque no hay ninguna corte prevista para castigar a los agresores. En segundo lugar, qué pocos códigos penales, si es que hay alguno, recoge el crimen de agresión. Qué pocos. A uno lo pueden castigar por alta traición, por a la patria, todo ese tipo de cosas, pero no por agresión. Porque el agresor o gana y entonces le dedicarán una estatua ecuestre, es posible, en el centro de la Plaza Mayor, en todas las plazas mayores del país, o pierde y entonces se perderá también con él en la oscuridad de los tiempos y será en su caso castigado por perdedor, pero no por agresor. Por lo tanto, empezamos por ahí. Hemos creado la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un gran fiasco. La Corte Penal Internacional hoy prácticamente es solo útil para los funcionarios que la sirven y que gozan de unos buenos sueldos y que serán los que impedirán que la Corte Penal Internacional sea terminada, sea cancelada. Nos cuesta mucho dinero. ¿Para qué? Para perseguir a unos pobres diablos del África subsahariana. Gente que comete crímenes, pero que no son ni los grandes criminales, ni sus crímenes son mayores ni peores que los de muchos otros en otros medios naturales, razón por la cual muchos países africanos decidieron que por qué iban a estar sometidos a una corte penal cuando ellos solamente iban ahí como procesados y condenados, pero nunca podían plantear demandas operativas frente a aquellos que estaban detrás realmente de esos crímenes. Y ahí hemos tenido al presidente al-Bashir de Sudán paseándose como un pavo real por toda África sin que nadie se haya atrevido a meterle mano y llevarlo a La Haya para que lo juzguen, ¿no? Es decir, y la Corte Penal, como en general los derechos humanos, es decir, política de derechos humanos, política con los derechos humanos. Es que no hay ninguna causa, por virtuosa que sea, que no acabe siendo malbaratada por quienes ejercen el poder real. Los derechos humanos son algo realmente espléndido en su concepción. Pero cuando tú no haces política de derechos humanos, sino política con los derechos humanos, ¿qué ocurre? Pues es que has encontrado la piedra filosofal para engañar a las poblaciones, a las sociedades
que a través de los medios reciben una información sesgada y le estás vendiendo, eso ya se hacía en el siglo XIX, intervenciones de humanidad, no es un concepto actual. El siglo XIX siempre se intervenía por razones de humanidad. Bueno, pues estás vendiendo que no es que intervenir por humanidad, hay que salvar a esas pobres gentes. Pero yo me pregunto, ¿cómo me voy a creer que nosotros, países europeos, tenemos realmente sensibilidad para la miseria del prójimo cuando lo expulsamos de nuestra tierra? ¿Dónde está esa intervención humanitaria? ¿Dónde está esa humanidad que predicamos cuando precisamente es con los derechos humanos? Es decir, se traduce, yo necesito que mi opinión pública apoye esto, y si digo que lo hago, simplemente porque estamos explotando petróleo, recogiendo minas de lo que son esas materias salvajes, escasas, en este otro sitio, es decir, que por eso tengo que intervenir, la gente no me va a seguir, pero si yo que intervengo para proteger a los pobrecitos que están sufriendo en ese país, entonces mi opinión pública me va a exigir que intervenga. Entonces hemos convertido los derechos humanos en un arma arrojadiza más. Piensen, por ejemplo, ahora en Venezuela. Venezuela hay muchas razones para pensar que el gobierno no opera adecuadamente, pero también es cierto que está siendo sometido a una presión económica y diplomática muy fuerte y que ha sido demonizado a priori, y no tiene sentido que tú digas que hay que prestar ayuda humanitaria a Venezuela y al mismo tiempo apruebas sanciones que impiden la importación de medicamentos y de alimentos al gobierno venezolano. Porque lo que estás tratando es de crear hambre o aumentar el hambre que la incompetencia local ha generado para que por fin tumben a ese gobierno que te molesta tanto. Y aquí volvemos al tema de los intereses y de los valores. Evidentemente, Venezuela es un país potencialmente muy rico, manejado de manera muy, muy pobre. Y a muchas gentes que han tenido que emigrar o que exiliarse, el régimen chavista no le ha ido nada bien y trata de que se tumbe. Pero también es cierto que en Venezuela hay por lo menos un 30% de población militante que ha encontrado su identidad y su condición ciudadana gracias al chavismo, y que se han establecido unos planes sociales. Por ejemplo, nadie habla de los 2 millones de viviendas que ha creado el chavismo en estos últimos años. Nadie habla de eso. Pues creo que crear 2 millones de viviendas es una tarea social importante. Pero no, de eso no se habla. Se habla de que hay que llevar alimentos, de que hay que llevar medicinas, que hay que hacer una campaña internacional para eso. Pero claro, entonces usted, ¿por qué no deja al gobierno venezolano que importe medicinas y que importe alimentos? ¿Por qué trata de estrangular las capacidades crediticias de ese gobierno? Porque se lo quiere cargar. ¿Y se lo quiere cargar por los venezolanos? No. Se lo quiere cargar porque las principales reservas petroleras del mundo están allí. Por eso se lo quiere usted cargar. No sé si he contestado a la pregunta o me he ido por los cerros de Úbeda, pero ambas cosas, ¿no?